Arratsaldeon guztioi, ordu bete edo falta da Donostiako aste nagusia asteko, eta donostiarrentzat egia esan agian gehiago da gure festa eguna, San Sebastian eguna, baina egia esan behar badugu azken urteotan herri ekimenetik emandako bultzada dela medio aste nagusia ere gero eta herrikoiagoa eta gero eta geureagoa denez, badauzkagu aurretik ongi pasatzeko egun batzuk. Beraz, donostiarrak ongi pasa, gipuzkoarrak ongi pasa, Euskal Herriko zazpi lurraldeetatik etorri zareten guztiak ongi pasa, eta atzerritik etorri zareten guztioi ongi etorri Euskal Herrira. Hemen lurralde abegikor bat, lurralde goxo bat aurkituko duzue, eta asko maiteko zaituen gizon emakume ugari aurkituko duzue. Ongi etorri guztioi beraz. Gaur bereziki Kataluniatik etorri bazarete, mezu argi bat igorri nahi dizuegu. Zuekin gaude, kataluniarrak zuekin gaude. Zuen borroka gure borroka da. Zuen etorkizuna gure etorkizuna da. Eta zuen askatasuna gure askatasuna da. No nos dejemos engañar ni no nos dejemos confundir si alguien nos dice o si alguien nos dice que el pueblo de Euskal Herria mira a Cataluña con desdén. Que Euskadi sí que sabe negociar, porque como algunos dicen pasito a pasito, vamos camino de tener un tren que nos llevará de ninguna parte a ningún sitio. Vamos camino de hipotecar a Gipuzkoa para decenios y poner en riesgo la salud de las guipuzcoanas y los guipuzcoanos haciendo una macroincineradora. Y eso sí, tenemos que seguir pidiendo permiso a Madrid para saber qué horario van a tener nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros maestros y nuestras maestras. Y el límite de gasto no nos lo pone Bruselas, nos lo pone Montoro. Miles y miles de mujeres y hombres y miles de niñas y niños tienen que seguir recorriendo todos los fines de semana miles y miles de kilómetros para ver durante 40 minutos, como siempre digo, ante un cristal sucio a sus seres queridos. Ya veis cómo negocian algunas y algunos. Si apoyas los presupuestos del Partido Popular, apoyas lo que contienen esos presupuestos. Y eso significa apoyar al Partido Popular en su cerrazón, en su negativa a reconocer la existencia de Cataluña y la existencia de Euskal Herria y su derecho democrático a decidir su futuro. No les gusta oír que son socios del PP, pero
pero así son las cosas, y porque no les gusta oírlo, quieren enredarnos en polémicas falsas y artificiales, pero no nos dejemos enredar. Amigas y amigos catalanes, me perdonaréis que los diga en castellano, porque ojalá pudiera hablar vuestra lengua, pero no es el caso. Son unos versos de uno de vuestros grandes poetas, Salvador Espriu, que dicen así: y ahora decid, nos mantendremos fieles al servicio de este pueblo por siempre jamás. Y nosotras, al pueblo vasco, nos lo recordaba el Lehendakari Aguirre, y casi nos lo ordenaba: nosotros y nosotras siempre con Cataluña. Gu beti Kataluniarekin.